Adrian Barreal. In this talk, the goal is to show that even if attackers are forced to rely exclusively on core risk techniques such as ROP, they can still develop flexible and maintainable pilots by adopting a scheme based on the RPC model of computation, keeping exploit development cost law. Hola, ¿cómo están? Soy Adrián Barreal, soy investigador en el programa SETIC de Fundación Sadovsky y les voy a contar rápidamente sobre un proyecto en el que estuve trabajando hace poco. Entonces, eh, antes de entrar en los detalles, permítame ponernos un poco en contexto. La, la charla gira alrededor de lo que son los ataques de corrupción de memoria. Pero eh, más concretamente se enfoca en un conjunto de mitigaciones, un conjunto de mitigaciones que lo que buscan es bloquear de alguna forma la inyección y ejecución de código arbitrario. Por código arbitrario me refiero a, eh, por ejemplo, shellcodes, bibliotecas dinámicas no autorizadas, básicamente cualquier payload que un atacante pueda escribir ¿no? en código de alto nivel, compilar y eventualmente. Inyectar en algún programa vulnerable, en algún proceso vulnerable para, bueno, ejecutarlo. La pregunta es: bueno, suponiendo que efectivamente logramos bloquear el código arbitrario, ¿qué impacto tiene esto en el proceso de desarrollo de exploits? Más bien para los atacantes, los atacantes seriales, si se quiere, que construyen su negocio en base a la explotación de software. Ahora, claro, ¿cómo, ¿cómo surge la idea de la charla? Bueno, la idea surge en base a algunas presentaciones del equipo de seguridad de Microsoft, en las que afirmaban que la empresa había transicionado de una estrategia de seguridad basada en la prevención de vulnerabilidades a una en la que asumen más bien que eh, las vulnerabilidades son algo que existe y, en cambio, el objetivo es, bueno, dado un conjunto concreto, de vulnerabilidades, la idea es que el proceso de explotación sea más bien algo costoso. Entonces, en base a esta estrategia surgen, entre otras cosas, un conjunto de mitigaciones justamente que tienen este objetivo, bloquear el código arbitrario. Estas son quizás las, las más importantes, las más célebres. Pero eh, la idea no es entrar en detalles sobre el funcionamiento de cada una de estas, sino más bien asumir que efectivamente funcionan, que hacen su trabajo, y estudiar un poco cómo podría justamente, cómo los atacantes podrían adaptarse a esto. Entonces, consideremos lo siguiente. Consideremos un atacante que tiene justamente un payload descrito en código alto nivel, un payload sofisticado, extenso, reutilizable, y que de alguna forma lo, bueno, lo usa en todos sus exploits. Eh, Básicamente, para este atacante, el exploit es un vehículo para lograr la ejecución de ese payload. Ahora, ¿qué ocurre? A largo plazo, el costo de explotación para este atacante va a estar más bien enfocado en el desarrollo de los mecanismos concretos de explotación, ¿no? de, del exploit en sí, de desbordar el buffer, etc. Porque, claro, ¿qué pasa? Eh, estos mecanismos son específicos de las vulnerabilidades que se están explotando, del software que se, están, que se está explotando y no son reutilizables. Por otro lado, un payload escrito en código alto nivel con todas esas características que ya mencioné, bueno, tiene el potencial de ser reutilizable, lo que implicaría quizás un menor costo, un, potencialmente un menor costo a largo plazo. Por supuesto, para utilizar ese payload inyectable, el atacante requiere la la capacidad de inyectar y ejecutar código. Entonces, por supuesto, si nosotros le quitamos al atacante esa capacidad, bueno, eso debería de alguna forma descolocarlo, ¿no? Aumentar su costo, forzarlo a buscar nuevas alternativas de explotación, idealmente más costosas. Entonces, aquí conviene justamente analizar algunas de esas alternativas, conviene analizar, conviene mencionar el trabajo de Ivan Fratric un investigador de Google Project Zero que eh, se sentó a analizar la efectividad de ACG al momento de prevenir justamente ataques en el browser de Microsoft, en el browser de Windows. Si bien Fratric logra eventualmente ejecutar código arbitrario por algunas particularidades del contexto justamente del browser, en un momento se para y dice: Bueno, supongamos que esto no era posible. ¿Qué alternativas me quedaban? Y menciona a esas tres que están ahí. En principio, Friedrich menciona los ataques basados en corrupción de datos. Si bien es un tema interesante, no es precisamente el foco de la charla, pero sepan que puede ser de hecho algo bastante potente. Hubo algunos avances interesantes al respecto hace poco. De hecho, puede ser Turing complete, cosa que es bastante impresionante, pero de nuevo no es el foco de la charla, sino que la charla está más bien enfocada en los dos siguientes puntos. Entonces, un atacante que no puede ejecutar shellcode puede, en cambio, recurrir a lo que llamamos técnicas de reutilización de código. ¿no? Justamente, como el nombre indica, estas técnicas consisten en utilizar código ya existente en el espacio de memoria del proceso comprometido encadenando justamente estos fragmentos de código para desarrollar un payload más eh, sofisticado. ¿Qué ocurre? Estas técnicas, si bien son bastante difíciles de, de prevenir, tienen también sus, eh, sus desventajas. En principio, un payload basado exclusivamente en técnicas de reutilización puede ser muy tedioso de escribir. Quizás cosas sencillas no tanto, pero al momento que se empiezan a incorporar... Operaciones aritmético-lógicas, ¿no? procesamiento de datos, condicionales, ya la cosa escada en dificultad en forma bastante importante. Adicionalmente, el payload resultante va a quedar muy probablemente acoplado al contexto del programa vulnerable, justamente porque depende del código disponible, no? es decir, no es reutilizable. Lo cual implica que el atacante podría tener que. Eh, reescribir ¿no? su payload para cada exploit que está desarrollando, justamente con estas técnicas que son tan costosas de aplicar. Entonces, la idea razonable es, bueno, sí, no simplemente bloquear el código arbitrario, sino más bien forzar al atacante a depender de estas técnicas de reutilización. Pero, ¿qué ocurre? Patrick menciona una tercera alternativa en su trabajo, que consiste... Bueno, en casos en los que hay un motor de scripting disponible, es posible utilizar al proceso vulnerable como un agente interactivo desde el motor de scripting. Básicamente lo que se hace es escribir el payload principalmente en código de alto nivel. La parte compleja del payload se implementa, por ejemplo, en JavaScript, todo lo que es el procesamiento de datos, todo lo que son las decisiones, etcétera, y el procedimiento de explotación se limita a lograr algo muy puntual y muy concreto que es llamar a una API nativa. La idea es esa, ¿no? Encadenar de alguna forma llamadas APIs y, de alguna forma, devolver los datos de salida al script ejecutándose en alto nivel, lo cual simplifica bastante eh, lo que es el desarrollo del, del payload y del exploit. Porque se simplifica significativamente lo que es la, 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 las cadenas de reutilización de código, que de repente tienen que hacer una tarea muy lineal, muy concreta, llamar a una función y, y poner los resultados en algún lado donde se pueda recuperar mediante primitivas de lectura, por ejemplo. Y por otro lado, eh, bueno, también produce. Bueno, tiene estas ventajas, ¿no? Produce justamente payloads reutilizables, fáciles de mantener, fáciles de desarrollar, lo que beneficia a. Un atacante que justamente busca algún beneficio económico, ¿no?, en, en, logrando estos ataques. Pero, ¿qué pasa? Fratric menciona que esto estaría limitado, en principio, solo a contextos en los que hay un motor de scripting disponible, browser, ¿no?, por ejemplo. Y de hecho no es el único. También vi que hay trabajos similares que hacen esta afirmación. ¿El tema cuál es? Que si uno analiza la técnica, realmente no hay nada que la esté acoplando justamente al motor de scripting. Entonces, la idea de lo que queda de la charla es hablar un poquito justamente sobre cómo podría lograrse esto en un contexto diferente, en un contexto de explotación remota, por ejemplo, ¿no? cliente-servidor. Entonces, permítame introducir eh, este concepto, ¿no? esta técnica que podríamos llamar... Remote Procedure Code Reuse Attack. Es un nombre fancy, pero básicamente es una mezcla entre Remote Procedure Call y Code Reuse Attack. Code Reuse Attack es esto que mencionaba, ¿no? esta idea de reutilizar fragmentos de código. Y Remote Procedure Call es este modelo de programación en el que la interacción cliente-servidor está en, en cierto modo encapsulada en forma tal de que el cliente simplemente ve llamadas a funciones. Es decir, el cliente no está enterado de todo lo que hay detrás en la comunicación de red, sino que el cliente hace una llamada a una función. Eso es todo lo que ve y recibe los resultados. La idea es justamente esa, ¿no? Tener por un lado payloads escritos en código de alto nivel, payloads fácilmente reemplazables, y que en el medio haya algún tipo de middleware, algo que abstraiga al payload de todos los detalles, todas las cosas puntuales del, del exploit. Entonces, ahora permítame mostrarles un pequeño demo para ver más o menos por dónde viene la mano. Ok. Llega a ver ahí, okay. Bueno, bien, eh, lo que vemos aquí es el código de un servidor eh, Ahí está. Este es el código de un servidor eh, vulnerable. Es un servidor sencillo, es un ecoserver, server que es vulnerable a un Stack Overflow y a una barrida eh, No es un ejemplo particularmente ambicioso, pero demuestra el concepto porque vemos que el servidor está eh, protegido justamente por estas mitigaciones que mencionaba hace un rato: eh, Arbitrary CodeGuard, Guard, Code Integrity Guard, DEP, ¿por qué no? Eh, también cabe mencionarlo. y también el no child process policy que justamente impide que se lancen procesos hijos. También observamos que en el task scheduler no hay tasks registrados, porque es importante, ahora veremos, entonces se compila el servidor ejecuta y desde otra máquina virtual en la misma red virtual se ejecuta un exploit que hace un montón de cosas, pero eventualmente logra lanzar en el sistema que expone el servidor vulnerable, un notepad, que, eh, bueno, eh, ¿cómo lo hizo? Si no se podían hacer procesos hijos, bueno, lo hizo registrando un task en el task scheduler. Ahora, más allá del tema sandbox o no sandbox, eh, lo importante a destacar aquí es que... Lo Importante a destacar aquí es que eh, el payload justamente lo que hizo fue eh, registrar un task en el task scheduler, cosa que es una tarea bastante tediosa para implementar solo con ROP, solo con técnicas de, de utilización. Pero, de hecho, eh, nada, el payload de la prueba de concepto es algo, son esas cuatro líneas esencialmente. Claro, bueno, de hecho, no son simplemente. Esas, cada una de esas no es una llamada a una API remota, sino que más bien son llamadas a funciones. Y las, las funciones concretas se implementan, de hecho, en una capa inferior, una capa de bibliotecas, que de cierto modo bueno, eh, le ofrece una interfaz simplificada a los payloads y permite implementar esta idea de la eh, reutilización de código, de la movilización, de la extensibilidad. Y debajo lo que hay es bueno, un componente del sistema que podríamos llamar el inyector, que es el que conoce justamente el procedimiento concreto de explotación. Ahora, eso que vemos ahí es una abstracción sobre la cadena de ROP que implementa el inyector. Y vemos que es algo sumamente sencillo. Es justamente una llamada a una API, a una, una función se cargan algunos valores en registros, eh, se hace justamente el retorno a la función y después la salida, como ya había mencionado, se escribe en algún lugar donde pueda ser recuperada por el inyector. Adicionalmente, si el inyector expone una interfaz en cierto modo común, estandarizada, estandarizada más bien por... Quien vaya a implementar este esquema obviamente no va a salir un estándar de esto, pero bueno, algún atacante podría decir, identificar las características puntuales más importantes que, que quiere exponer con esta interfaz y de, algún, de alguna forma construir algo como esto. Un esquema en el que hay, bueno, payloads intercambiables, bibliotecas que ofrecen la capacidad de desarrollar código reutilizable y un inyector concreto por cada conjunto de vulnerabilidades o por cada software que se está explotando. Y vemos que la situación pasa de repente a ser la misma que teníamos al principio. ¿Escucha? Hola, hola, hola. 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 Ok. Bueno, eh, de repente la situación es eh, la misma que teníamos antes, ¿no? Eh, un inyector, eh, sí, el costo a largo plazo para los atacantes va a estar más bien enfocado en lo que es el desarrollo de los mecanismos de explotación, como arrancamos al principio. Ahora, la pregunta es, bueno tan difícil es implementar uno de estos no un inyector porque si es algo sumamente complicado si es una tarea pesada costosa bueno la, la técnica no tiene mucho sentido pero resulta que de hecho puede ser algo algo económico no porque a priori no requiere más, más primitivas que las que requeriría un exploit típico la capacidad de escribir, la capacidad de leer y bueno, la eventual capacidad de ejecutar cadenas de código de reutilización. Entonces, permítanme comentarles cómo es que está implementado el inyector de la prueba de concepto. Lo que vemos a la izquierda es el, eh, el stack frame de, una, de la función que expone la vulnerabilidad. Y vemos que tiene un buffer, no había comentado, ¿no? es un stack overflow básicamente. Y entonces el inyector ante un pedido para ejecutar una llamada a una API nativa lo que hace es construir en el stack una estructura como la que vemos um, a la derecha. ¿no? Eso, todo eso en rojo compone una unidad que podríamos llamar el procedimiento, el procedimiento de reutilización y consiste en las siguientes partes. En principio, bueno, lo primero que se ejecuta es un prólogo, es una cadena de ROP en este caso, que eh, bueno, lo que hace es un Stack Pivot, básicamente para mandar el Stack Pointer al inicio de lo que está arriba de todo, lo que podemos llamar el cuerpo del, del procedimiento. Ese cuerpo es la cadena que, había, que estaba en la, en, la, en la slide anterior, que justamente hace la llamada a la, a la API nativa. Y bueno, ¿por qué se hace ese Stack Pivot? Bueno, la idea es eventualmente restaurar el flujo de ejecución del programa para que continúe como si nada hubiera pasado, en forma tal de que el programa vulnerable quede arriba para aceptar futuros pedidos. Entonces, encadenando múltiples llamadas, se puede desarrollar un payload más, más extenso y sofisticado, reutilizando siempre eh, la misma estructura inicial. Eh, entonces, justamente no queremos andar tocando todo el estado que está más abajo en el stack. Pero bueno, ya comenté un poco del cuerpo que hace la llamada y lo que sigue entonces justamente del cuerpo es un epílogo, la continuación, la parte final de la cadena de reutilización que lo que hace es justamente restaurar el estado, restaurar el flujo de ejecución normal del programa para que, bueno, justamente quede arriba. En principio va a restaurar el stack, el stack pointer, pero puede hacer otras cosas dependiendo del objetivo concreto, del programa concreto que se está explotando. Y hay también una sección de datos estáticos, porque para hacer una llamada a una API, bueno, puede haber que proveer strings o structs estáticos, y el inyector puede encargarse de justamente eh, copiarlos, embeberlos en esa sección. O si no llegaran a entrar, puede eh, copiarlos en partes, en múltiples llamadas. Eso de hecho se hace en la prueba de concepto: hay, hay, el inyector ejecuta, copia estructuras grandes de varios, de varios kilobytes de a pedazos porque en la prueba de concepto el buffer es muy pequeño son 512 bytes entonces bien bueno si, si se aplica esta técnica y se aplica bien esto podría en potencia producir pelos reutilizables con código modular extensible y de alto nivel no todas esas características que deseables que ya había mencionado y también simplifica significativamente las cadenas de, bueno, en el caso de la prueba de concepto de Rob, pero también podría ser cualquier otra técnica, ¿no? Job, COP, co lo que sea, lo que conozcan, lo que les guste. Lo cual implica, por supuesto, un menor costo a largo plazo. ¿Cuál era justamente la estrategia de Microsoft con esto? Bueno, hacerlo más costoso. Sí, está bien, la, bloquear el código arbitrario... Puede levantar la vara, evidentemente esto, esto es más difícil que simplemente agarrar un buffer, hacerlo ejecutable y mandarle uh, eh, darle el, 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 digamos, el control de la ejecución. Pero eh, quizás no, el costo no sería, el impacto no sería tan alto como a priori uno pensaría. ¿no? Ciertamente aplicar este esquema es más más económico o más cómodo que desarrollar payloads complejos y extensos solo con técnicas de reutilización. ¿Qué podemos concluir más a más alto nivel? Bueno, en principio que los payloads sofisticados todavía son son prácticos, es decir, bloquear el código arbitrario no elimina los los payloads sofisticados y más aún un payload sofisticado podría ser de hecho un exploit de segunda etapa, ¿no? algo que permita continuar escalando privilegios, escapar de cualquier sandbox. Justamente esta técnica facilita lograr algo como eso, lo cual podría darle al atacante la eventual capacidad de ejecutar código arbitrario, comprometiendo algún otro proceso que no esté protegido por estas mitigaciones, que son optativas hasta hoy. Con lo cual, básicamente... Eh, el escenario no es muy diferente de cuando empezamos, pero eh, bueno eso no quita que por supuesto que sea importante limitar privilegios, no aislar las aplicaciones donde sea posible, y mi visión es que eh, idealmente el foco de las mitigaciones tiene que estar más bien en prevenir la corrupción de memoria en primer lugar, no Prevenir el control del lujo de ejecución. Porque ya en esa instancia podría ser demasiado tarde. Por supuesto, decir eso es más fácil que hacerlo, ¿no? Podríamos decir, bueno, reescribamos todos nuestros sistemas operativos en Rust. Sí, está bien, estaría muy bueno, pero a largo plazo, eso es un proyecto más bien a largo plazo. Eh... Pero bueno, a corto plazo, igualmente no es para despreciar la, la, la idea de Microsoft. De hecho, es bastante buena ¿no? esta idea de enfocarse en las técnicas que le son más redituables a los atacantes y enfocarse, bueno, justamente tratar de mitigar por ese lado. En cualquier caso, um, si les interesó la charla, si les gustan los temas, ahí dejo algunos links en donde pueden encontrar material adicional, pueden encontrar las pruebas de concepto. Esta esa que les mostré, hay otra que de hecho es para Linux, porque Linux, bueno, porque por más de que My, eh, Windows tiene justamente estas mitigaciones ya implementadas, um, si alguien el día de mañana quieras lograr algo similar en algún otro sistema operativo, bueno, sepan que también se, se existe esta, esta posibilidad, digamos esta técnica. Eh, y también les dejo el sitio del programa CETIC, del programa de seguridad de Fundación Sadovsky, por si quieren entrar, chusmear, a ver qué hacemos. Y bueno, eso. Eh, nada, espero que les haya gustado y muchas gracias. Si tienen preguntas o algo eh, y quieren conversar sobre los temas también, voy a, estar a, voy a estar por ahí al costado ahora en un ratito. Y bueno, nada, eso. Muchas gracias.